Hola, ahora sí. Hola, Ahora sí, qué ¿cómo bien. andas? Ahí, todo bien. ¿Y ustedes cómo están ahí? Bastante bien, súper bien, súper Me bien, imagino que súper bien, súper la verdad bien. que sí. Oye, entonces, acerca del viaje este, ¿cómo fue la sorpresa que les dio el chacal? ¿Cómo los tomó? ¿Eso los tomó de sorpresa o ya la tenían planeada, ya estaban preparados para eso? Cuéntame ahí. Bueno, déjame decirte, ¿cómo es tu nombre? Que se me olvida. Adrián. Adrián. Bueno, Adriancito, tú sabes que yo estuve de gira con mi hijo Sí. por aquí, por Europa. Pero bueno, después que regresamos, yo me puse a contar que me encantaba España, que esto, que lo otro. Y él verdaderamente nos dio la sorpresa a mi hermana, a mi sobrina y a mí de mandarnos para acá 10 días. Y ya te digo, ella. Esto es lo máximo, lindísimo, ¿Cómo lo han pasado por lindísimo. allá? ¿Qué han hecho? Cuéntame. Bueno, hijo, mira, aparte de comprar muchas cosas, Me imagino. visitamos la, a ver, bueno, la Puerta de Alcalá, que es muy famosa, fuimos a La Puerta del Sol. la Puerta del Sol, fuimos Al al, Retiro. sí, al Parque Retiro, que es muy Retiro, muy lindo. lindo. Sí, no, los españoles son muy. Muy Mira, restaurante. sí. Son muy Oye, jacarandosos. ¿y, Sí, y, quién, y total. quién los guía por allá para ir a los lugares? ¿Quién es que los lleva? Oh, no. Bueno, Nosotros estamos en un hotel. Sí, no. Nosotros aquí todo. El niño nos dejó todo listo. ¡Ay, Dios! Está bien. Sí. No, sí, Los el niño llevan nos dejó a todo listo. lugares y eso. Nos lleva Llevan Exacto, ropa. sí. El niño nos dejó todo listo. Nosotros nada más levantarnos, vestirnos y Pagar. la calle, por ahí para allá y caminar, no sé. Y comer todo lo que queramos. Sí, sí, sí. Oye, qué bien, Muy de bien. Eso te lo voy a decir. Le doy gracias a Dios por tener ese hijo, porque sin él no, por lo menos mi hermana no hubiera conocido Madrid ni mi sobrina, que le encanta. Tú ves que está escondida, le encanta Madrid, le encanta, me ella le imagino. encanta, sí. Entonces, imagínate lo que nos cogiste ahora que llegamos, porque aunque tú veas el horario es diferente, aquí son Sí. como las 12 de la noche, ya creo, Más, ¿no? o más. Ajá, y entonces nos cogiste Me ya. imagino. Oye, entonces, ¿qué me puedes decir ahí de Chacal? ¿Lo extrañas? Porque ya lleva, ya, desde la última gira que hicieron por Europa, lleva un tiempito ya. ¿Tienes ganas de verlo? ¿Tienes ganas de que regrese a Cuba con ustedes, aunque sea un tiempito? Adriancito, vaya, decirte yo que a veces, porque hay veces que, pero hay veces que te entra el gorrión, como decimos los cubanos. Sí. Te entra el gorrión, te entra la angustia, la nostalgia esa de ver las personas y más a tu hijo, es mi único hijo. Claro. Pero entonces aquí como puedo verlo, más que allá, tú sabes que allá estas conexiones son un poquito más Difícil, difíciles, difícil. pudiéramos decir. Ajá. Pero bueno, aquí por lo menos me levanto y lo primero que tengo es un videollamada de mi hijo y lo veo, mami, estoy haciendo esto, y yo, nene, estoy haciendo esto acá, y nos sentimos un poquito más cerca. Pero bueno, es muy difícil, es muy difícil. Oye, y cuando tienes esa facilidad de conexión con él, ¿tú lo aconsejas y eso cuando hace las cosas o es bastante independiente? Dime la verdad, dime la No, verdad. si tú. Sí, no, yo te voy a decir la verdad. Mira, mío, tú le puedes dar un consejo. Sí, tú le puedes dar un consejo y él te lo escucha. Tú le dices, nene, no sé, te puedo decir esto, mira, esto es así, esto es asado. Pero él, sin hacerte vaya, sin hacerte daño a lo que tú le estás diciendo, sin desdorar lo que tú estás hablando, él, yo digo que hace lo que le da la gana. Me imagino. Pero bueno, hasta ahora yo, según todas las, porque yo he visto entrevistas que te han hecho también, te he visto por la en videos que hay por ahí por YouTube, y siempre has hablado bien de él, siempre se ve que tienes la mejor opinión acerca de tu hijo y el comportamiento también. Se preocupaba mucho por el bienestar mío, el bienestar de mi mamá, de mi papá, incluso estando muy pequeño. A él tú no le puedes decir que te hace falta nada, ni que hace falta esto en la casa, porque él, como pudiéramos decir, como que aquello de le
no sé, como que le preocupaba desde pequeñito, ¿entiendes? Sí. Mira, él siempre dijo, y a mí me lo ha dicho varias veces aquí en vivo cuando hemos conversado, que una de las cosas por las que ha luchado siempre ha sido por tu bienestar y por comprarte una casa. Me acuerdo que me lo dijo varias veces. Me dijo, yo quería comprarle una casa a mi mamá. Sí, pero ya me la compró. No, mira, yo tengo mi apartamento donde él se crió, yo lo tengo alquilado. Uh-huh. Y él me compró una casa lindísima. Yo tengo una casa, un apartamento lindísimo con un televisor, dos cuartos, un baño lindísimo, una terraza. Arriba, no, yo tengo una casa preciosa. Yo incluso aquí, que no tengo necesidad de nada, yo añoro mi casa. Ahora mismo le estaba diciendo a mi hermana, yo añoro mi casa. Sí, no. Esa casa me la compró mi hijo. Esa casa me la compró mi hijo. ¿Entiendes? Yo sé dónde moverme. En Cuba, que eso es muy difícil. Uh-huh. Y gracias a todo eso, gracias a mi hijo. Qué bien que hay. Mira, ves los surfistas ahí. Oye, es bonito. Eso, ver que hay un agradecimiento mutuo, ¿no? A veces, la mayoría de las veces, los hijos son los que agradecen más a las madres, pero ver una madre que agradece tanto de su hijo también es bonito, de verdad que sí. Y todo gracias al corazón que tiene. Déjame decirte algo. Un día estábamos en la gira, estábamos en Córdoba, pero él siempre, pues, cuando antes de entrar al concierto, antes de entrar a la prueba de sonido, ¿sí? Él salía conmigo y un día salimos a comer. Y bueno, tú sabes que yo tengo mi edad también. Digo, nene, el día que yo falte, tú no te eches culpa de nada, porque yo estoy muy orgullosa de ti y vaya, yo no tengo queja ninguna de ti. Como hijo no tengo ninguna queja. Es decir, que el día que yo no esté, no te preocupes, porque tú me lo has dado todo. Eso lo hicimos en Córdoba. Siempre se acuerda ¿qué? De eso. Sí. Y entonces, ahora, ¿hay algún plan, algunos planes? ¿Tienes idea de que en qué momento puedas volver a verlo? Si vas a viajar tú tal vez a Estados Unidos, o ya está pronta el viaje de él a Cuba. Pronto. Adriancito, yo pienso que pronto. Sí, yo pienso que pronto. Qué bien. Pienso que pronto. Oye, de verdad que se les ve súper felices allá. Yo me imagino que lo están disfrutando de lo lindo. Nada, tú sabes nada. Mira, fuimos a un tablao. Sí. Cuéntame. Sí. Un tablao famosísimo, el corral de la morería. El corral de la morería en Madrid, un tablao súper famoso. Eso es lindísimo, ¿no? La pasamos bien. Óyeme, entonces, ¿algún mensaje que quieras enviarle a los fanáticos de Chacal? Porque sé que muchos van a estar viendo este video. No sé, que sigan su música, que me lo sigan apoyando. Y bueno, que Dios los bendiga a todos. Y a la gente que lo sigue desde Cuba y la gente que te conoce por allá, ¿algún mensaje? Porque lo van a ver en el paquete por allá. No, la gente que lo sigue desde Cuba, olvídate de eso. Esos fanáticos están ahí, eso no sé, olvídate de eso. Eso no hay que... Pero bueno, también que lo sigan y que sigan su música. Entonces, oye, algo que tú quisieras ver hacer al Chacal antes de, no sé, de aquí un tiempo, algo fuera de la música que quieras verlo hacer, no sé. Pues él tiene mucha afición por la comida, tú sabes que cocina. ¡Ah, sí! Espera, cuéntame algo de eso, ¿Le cocina a ustedes por allá también? Sí. ¿Sí? Hace unos arroz amarillo o arroz frito. Uh-huh. Y hace unos picadillos riquísimos. Sí. Sí, él cuando se levanta con eso de cocinar, él... No, más, si no te metas, que se va a hacer cuando. Ay, sí, verdad que sí. El chef. El chef de la cocina. Dime, cuéntame un poquito. Dime, ¿cuál es la canción? Dime, ¿cuál es la canción que más te gusta de tu hijo? Una que nunca he hecho. No me digas, ¿cuál? Sí. Una que él ya tiene escrita y todo, pero que nunca la ha hecho. ¿Me dice eso? Sí, tiene una pila de canciones. Que es la que... Fuiste mi mejor maestra.
No sé, el nombre no me la sé. Es una de él, pero que nunca la ha sacado. Pero sí te la ha cantado a No. ti. Sí, la cantaba en la casa, sí, cómo no. Bueno, Sí. hay que decirle Y que era una la pila. hay que decirle que la acaba de sacar para que te dé por el gusto, para que te dé el gusto de ir, de escucharla. Para mí es un tremendísimo placer, un orgullo de verdad conversar contigo, de verdad, porque Para mí además también. de que yo doy noticias y toda esta cosa ahí en los videos, yo sí considero que tengo una amistad con el Chacal porque siempre nos estamos escribiendo, me está Ah, súper lindo. y conocer a la mamá de un amigo y más de esta forma para mí de verdad no tiene precio, de verdad te juro que es un orgullo grandísimo. Le tengo temor a las redes sociales, que ay, Dios mío, no, le tengo terror, te lo juro. Yo no sé por qué mi hijo hace eso, te lo juro. Ay, Dios mío, No te no, no, no. Ah, preocupes. mira, ya sé cómo se llama la canción. Ah, dime, dime. Dime cómo te olvido. Ah, Sí, la canción se llama Dime cómo te olvido. Se lo voy a decir. Se llama. Óyeme. Está bien, mi amor. Mira. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, ¿verdad? Muchísimas gracias por permitirme, aunque sea, estar un rato ahí con usted. Dale, mi amor, dale. Mira, Gracias, guarda esto, gracias. ¿ah? Gracias. Dale, Chao, bye. chao. Chao.